Hola, ¿cómo están este día? Me da mucho gusto saludarles. Hoy les cuento que aquí tengo cocoa, tengo polvo de hornear, aceite, huevos, porque voy a hacer un mini pastel. Voy a hacer un pastel pequeñito, un pastel de Oreo. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, el bizcocho va a ser de chocolate, pero va a ser de Oreo la crema y el relleno. Así que a mezclar, solamente le voy a poner cocoa. Le voy a poner aceite, polvo de hornear, azúcar, una pizca de sal y le voy a poner en lugar de vainilla café. Es como cualquier otro bizcocho de chocolate, solamente que aquí la diferencia va a ser la cobertura y el relleno. Manos a la obra, a batir todo. Bien, pues vamos a preparar este bizcocho. Este es un bizcocho básico para cualquier pastel que hagamos. De chocolate, claro, porque este va a ser de chocolate. Yo ya le tengo tanteado o calculado las medidas, pero es aproximadamente 120 mililitros de aceite o media taza. Lo mismo con el azúcar. Es una taza de azúcar aproximadamente. De sal es una pizca nada más. De polvo de hornear es una cucharadita. Yo uso una cucharadita cafetera. La cocoa la voy a poner aquí, pero normalmente la cocoa no la voy a poner aquí. Yo siempre la pongo con la harina. Polvos con polvos. También el polvo de hornear, pero ya lo puse. Vamos a mezclar. Te cuento que yo voy a doblar las cantidades. Las que te estoy dando es para ese bizcocho, pero yo voy a doblar las cantidades porque voy a hacer dos. Pero ahorita voy a agregar los otros ingredientes. En la cajita de descripción te voy a dejar exacto para el pastel que voy a hacer, para que no te confundas si ves que yo tengo demasiado material en mi recipiente, es porque yo voy a hacer dos pasteles. Una pizquita nada más de sal, no mucho. Bien, pues aquí nada más hay que mezclar muy bien, mezclar y luego ya pasarla por un colador y llevarla ya a donde estoy mezclando los huevos. Listo, ahora aquí en un colador lo vamos a pasar para que no lleve tantos grumos. Se pasa rapidito por este colador. Déjenme termino y ya les muestro para evitar tanto tiempo embromarlos aquí. Listo, pues miren, yo tengo llena mi vasija, miren, porque yo he doblado las cantidades, tanto de harina como de cocoa, porque les dije que yo iba a hacer otro pastel, yo voy a hacer dos pasteles grandes, pero pues en la cajita les voy a dejar exacto lo que ocupo para el video que les voy a subir. Pero estoy aprovechando para no batir dos o tres veces, voy a batir todo y ya lo distribuyo. Pues voy a, ahora sí, a moverle, a poner esto en la batidora y agregar el café, porque con solo el aceite y el huevo no se va a mezclar, ocupa más líquido y para eso voy a agregar el café. Eso le dará un sabor más fuerte al chocolate. Lo primero que haré será batir muy despacito para que no salga el polvo volando, muy despacito y agregar de poco a poquito el café. Para evitarles el ruido, se los voy a mostrar ya que esté bien mezclado. Mi horno está precalentándose, está a 350, le voy a bajar a 330 a la hora de meterlo. Listo, pues ya quedó la mezcla, ya está como deseamos que esté. Ahora sí lo que voy a hacer es distribuirla en los moldes. Miren, yo ya tengo precalentando mi horno, pero este horno me marca el periodo de precalentado y luego cuando ya está listo para meter el pastel a la mezcla al horno. Pero yo tenía otro horno anteriormente que no me marcaba. Entonces yo lo que hacía era que le da ahorita y justo. Ahí me está pitando de que ya cambió, ya lo puedo meter, pero en mi otro horno no me marcaba, entonces yo le daba entre 15 y 20 minutos, pero cuando yo empecé a hacer los pasteles, yo nunca estudié repostería ni nada de eso, pues se nota, ¿verdad? Se nota que no, pero yo se los hago a mi familia y me gusta la cocina, por eso es que los hago, pero yo le escuché a una chica en YouTube y vayan a su canal si quieren aprender realmente a hacer pasteles, vayan con ella a su canal, es EBK. Es EB, así mayúscula, Cakes, algo así. No sé si habrá cambiado el nombre de su canal, pero así lo conozco yo su canal. Y esta chica, creo que es de California,
Y ella hace unos pasteles artísticos súper hermosos. Y a ella le escuché una vez que comentó que nunca se mete un pastel sin precalentar el horno por un buen tiempo, porque para que sea un horneado perfecto. Y a ella le tomé esa idea, de ella lo aprendí. Entonces, si quieres aprender a hacer pasteles realmente hermosos o encargarle un lindo pastel para una boda, unos 15 años, quizá la puedas contactar. Entonces, ella hace seguido en vivos y eso. Puedes ir a su canal. Pero te lo comento porque yo de ella aprendí ese dato, ese tip de no meter nunca un pastel al horno sin precalentar, o tibio, o que no esté bien caliente. Pues manos a la obra, vamos a meter esto a los moldes y luego al horno. Voy a utilizar una cuchara porque es bastante mezcla y quiero distribuir la misma cantidad en los dos moldes para que no me salga uno más grueso que el otro. Listo, pues ahora sí a meterlo al horno y dejarlo ahí por un. Ahorita voy a meter el otro, son dos. Bien, pues ya tengo la mezcla, como te dije que iba a hacer otro pastelito. Entonces voy a llenar mi molde pequeño y ahí en el otro. Acá tengo el otro, mira. Pero yo les estoy haciendo video de este pequeñito porque aquel va a ser otro tipo de pastel que ya tengo yo video en mi canal. Voy a hacer uno de chocolate y ya tengo. Lo que quiero mostrarles es que voy a hacer uno también de Oreo, uno pequeñito. Voy a llenar lo de la mezcla y llevarlo al horno. Mencioné que iba a llenarlo, pero no se debe de llenar. Debe estar máximo a la mitad porque si se llena, pues se desborda. Acuérdense que va a subir. Pues listo, lo llevo al horno y luego les cuento cómo quedó ya. En cuánto tiempo se horneó. Ahí tengo el otro y no debo abrir cuando estoy horneando, pero voy a hacer una excepción. Listo, pues he sacado este chiquillo del horno. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver la prueba, si ya está listo y parece que sí. Ya, miren. Esta es la mejor forma de saber que un pastel ya está listo. Es metiendo un palillo o un cuchillito. Yo en este caso utilizo este pequeño cuchillito. Y si sale seco, que no salga ahí pasta húmeda, significa que ya está. Así que este ya no regresa al horno. Los otros se quedan ahí porque son más grandes y todavía les falta un poquitito. Este tardó 25 minutos. El otro se va a llevar como 35 porque es más grande. Ahora sí, lo que voy a hacer, todavía está caliente el recipiente. Lo que voy a hacer es dejarlo que se enfríe. Y como ven, miren, salió esa parte de arriba que sale así como partido, fue porque yo estuve metiendo y abrí para meter el otro, metí tres, y eso es lo que pasa cuando abrimos el horno, miren, por efecto del aire. Pero no pasa nada, porque si ven, miren, está hacia arriba, yo le voy a quitar eso, lo voy a emparejar, así que eso nos lo vamos a comer por ahí con un cafecito. No, aquí en esta casa nada se desperdicia. Seguimos aquí con este mini pastel. Listo, ahora sí, ya lo corté en tres partes y ahora lo que voy a hacer es rellenarlo. Vamos a ponerle tres capitas. Lo primero que voy a hacer es humedecerlo. Ya tengo aquí un jarabe de café. Es almíbar, azúcar con agua caliente y café. Poner a hervir el azúcar, ponerle el café y es todo, que se haga una especie de un jarabito así o almíbar así. Es simple. Esto nos permite un pan no tan reseco como el tres leches, pero en lugar de ponerle leche, le estamos poniendo un jarabe de café. También le puedes poner de jarabe de fresa, de cereza, de lo que tú quieras. Lo primero será poner una guía así alrededor para rellenarlo. Y aquí tengo ya la crema. Solo le voy a poner galleta Oreo. Ahora sí, nada más la vamos a revolver. Mira, ahí tengo, es un paquete grande. Me va a alcanzar bien y me va a sobrar. Listo, aquí ya la rellené. Voy a poner la otra parte de arriba. Listo, nos va a quedar bien alto. Solamente me falta una capa, pero va a quedar bien, bien alto. Listo, ahora sí, vamos a quitar el papelito y cubrir bien para llevarlo al refri para que se ponga firme. Y le estoy poniendo así migajas de la galleta a la crema para que se vea así como con esa apariencia. Ya lo he cubierto, no queda liso liso porque le he puesto galleta. Esos grumitos son de la galleta y ahí le voy a poner algo más para completar y listo. No tenía base para este tamaño y lo que estoy utilizando es un plato y le estoy poniendo aquí una crema de queso con chocolate.
Estoy poniendo polvito de la misma galleta. Estoy poniendo encima migas de galleta. Pues ahí quedó. Espero y te sirva esta idea de cómo hacer un pastel de Oreo, pero está muy chiquito este molde y lo hice muy alto. Necesitamos un molde más grandecito porque esto está muy rico y se va a terminar muy rápido. Todo lo que tiene es galleta y la crema de queso con chantilly y galleta. Es todo lo que tiene, todo ese polvito, todo esto que le puse aquí abajo, viene siendo galleta. La crema tiene galleta, ahí se ve, miren, se ve un poco rústica por la galleta. Y aquí una chispa de chocolate derretí y le puse ahí un poquito de chocolate. Eso es todo lo que le hice y espero y te sirva este consejito de cómo hacer un rico pastel de chocolate. Ya tú pon en práctica tu creatividad y hazlo muy bonito. Pero aquí está muy rico el sabor. Sigue estos consejos y te va a salir delicioso. Ya la presentación la dejo a tu criterio. Voy a traérmelo para acá para partirlo.